¿Qué lo que? ¿Cómo estás? Todo bien, mi hermano. Tranquilito. Qué bueno tenerte. Gracias. Y discúlpame por los minutos de la tardanza. Tú eres muy puntual, tú eres alemán, ¿eh? Pero a veces tenemos un público que está preguntando. Ellos llegan a las 7 y 10 que llegan, tú sabes. Pero no, excúsame. No, tranquilo, no hay problema. Tú eres muy organizado y yo te pido la disculpa de rigor. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás pasando estos tiempos de coronavirus? ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué has hecho? Porque una persona normalmente activa y ahora tenemos que estar todito como en la casa, trancado. No, así mismo, trancado. Lamentablemente, la situación es lo que es y esperemos que esté todo el mundo saludable en su casa y respetando lo que las autoridades han ya determinado que son las reglas que debemos seguir para la salud de todos. Y así mismo estoy yo, trancado en mi casa, con mis tres bellas hijas y mi esposa. Nada, mi mujer dándole las clases, que aquí nos pasan el currículum online, Exacto. y yo ayudando con las clasecitas de español y de deporte. Nada, tratando de mantenerme activo un poquito en el ya por mi casa, que no hay mucha circulación, yo salgo, doy una corridita, una montadita de bicicleta, pero más de ahí no. Okay. ¿Tú vives en Tampa, José? En Tampa. Okay. Tienes tres hijas. Oye, ¿qué cosa? Sí. 6, 7 y 9. 6, 7 y 9. Okay. ¿Y cómo se llaman ellas, José? Estela, la más grande, Eva, la del medio, y Emilia, la más pequeña. Y Emilia, tú estás preso ahí porque los países somos de las hembras sin duda. No, y nosotros la mayoría de los peloteros toditos tenemos muchas hembras. No sé qué dulzura es que tenemos con las hembras, pero así es que nos toca. Es verdad, es verdad. José, tú hablaste de los estudios y es bueno que nuestra audiencia de esta noche en este live contigo sepa que tú no solamente fuiste bachiller, sino que tú ingresaste a la pelota estudiando y que tú luego terminaste. Que tú completaste. Sí, yo tuve, bueno, eso fue una meta que yo me la tracé. Desde que firmé el contrato para jugar con los Piratas, mi primer contrato profesional, yo vine a Estados Unidos con una oportunidad de una beca y estaba estudiando en un Junior College, que es una universidad como técnica, y tú puedes conseguir un título solo estudiando 2 años, pero no es el título de ya de universitario de completo, ¿me entiendes? Sino como una universidad técnica y me gradué de ahí, pero luego ya estando en grandes ligas que me establecí, que tuve mi primer contrato grande con los Blue Jays, nada, me reingresé a la universidad y terminé mi título de graduado de mi carrera de negocios en la universidad. Ah, qué bien. O sea, que para que vean que nunca es tarde para uno hacer las cosas, lo que tiene intención. No, claro que sí, el que se traza sus metas, que también, que no se le olviden y que las cumpla, porque eso es, siempre eso de tener metas personales y cumplirlas, eso es un gran incentivo y una buena forma de mantener a tu persona siempre buscando la manera de cumplir lo que tú te trazas. Oh, sí. En tu casa había que estudiar, ¿verdad, José? Ahí no había cuento, tenías que No, meterte con la pelota. en mi casa yo no podía salir a jugar si yo no entregaba mis tareas. Pero, inteligente al fin, después de un tiempo ya yo suspendía los recreos, me dedicaba a hacer las tareas. Y cuando llegaba a mi casa, eso era lo primero que salía de mi boca. Ya terminé la tarea. Y después que comía, un ratico a reposar y la tarde entera para la calle a jugar con los panameños. Con la pelota. Tú hablaste de tener metas personales. ¿Fue así en la pelota contigo? O sea, tú estabas en un junior college, tú estabas ahí, pero ni tu llegada a la pelota ni mantenerte fue algo sencillo. Entonces, yo quiero que tú me hables de eso, de tu voluntad, de tu espíritu de batalla, de las cosas que viviste, porque tu carrera comenzó en 2004, si no me equivoco, estando en varios equipos y cómo nunca bajar la guardia. Bueno, el béisbol es un deporte de perseverancia y el camino de todos es diferente, pero el elemento común es eso, que nadie se rinde y todo el mundo sigue buscando la vuelta porque es un deporte de adaptación. Tú puedes tener tremenda habilidad, pero lo importante es buscar la forma de cómo tú vas a transmitir esa habilidad en resultado, dependiendo en qué categoría o qué liga tú estás jugando. Y en un año te vienen tirando recta pegado, el año que viene te vienen tirando rompiente para afuera, después vienen los zurdos y te tiran cambio. Y lo que te permite a ti es seguir subiendo de niveles, seguir adaptándote a los cambios que hay en el ambiente.
Por eso uno aprende mucho en el béisbol a no rendirse. Y nada, a veces hay que tener un poquito de suerte y que las ciertas condiciones se midan, donde hay confianza en el equipo en ti, donde te dan la oportunidad, te ponen en una posición para que el éxito sea un poquito más fácil alcanzarlo. Y luego de ahí ya es cuestión de confianza y enfocarse en ayudar a tu equipo a ganar juegos y todo lo otro como que se resuelve solo. ¿Qué tú hiciste para generarte esa confianza con tu despegue? O sea, ¿qué fue lo clave para ti con Toronto que te dio esa soltura y los logros que obtuviste? No, como te dije, esos mismos elementos que te mencioné. Yo tuve un manager que creyó en mí, en Sito Gaston, que me puso en una posición de lineup óptima en un equipo de la Liga Americana, donde la ofensiva es un poquito más que en la Liga Nacional, o era en esa época, porque el juego ha cambiado mucho. Estamos hablando de hace 15 años, o 10 años por lo menos en Toronto, 10, 12 años. Y nada, los ajustes en la caja de bateo que nunca se quedan, pero a veces hay que tener el entrenador que sepa motivarte de la manera correcta, explicarte ciertas cosas, que tú las entiendas, luego aplicarlas en la práctica y tener la confianza de también, luego que tú las pules un poquito en la práctica, hacerlo durante el juego. ¿Qué tanto tú trabajaste, José? ¿O qué tanto trabajaba? Un día tuyo normal, ¿cuánto era de trabajo? Bueno, casi igual que la mayoría, porque todo el mundo ve que nada más cuando empieza el juego y cree que nosotros llegamos 30, 40 minutos antes y nos pusimos el uniforme y salimos a jugar, pero no, el béisbol es un juego de mucho trabajo y más cuando tú estás aquí en Estados Unidos. Allá en la Liga de Invierno es un poquito más suelto porque imagínate, si no el año se hace muy largo y el cuerpo no aguanta, pero sí, aquí uno llega a las 2 de la tarde por un juego a las 7 y uno llega y si no una reunión o el cuarto de los videos diseñando un plan para el pitcher, en el cajón de bateo haciendo swing, si no en el gimnasio haciendo pesas o estrechándote, si no es en el training room cuidando una lesión, no se convierte en algo muy serio, después saliendo a la práctica en el terreno, un poquito de descanso ahí en lo que batea el otro equipo y una duchita, algo de comer y cuando tú miras para arriba otra vez, después que llegaste a las 2, son las 6:30, ya hay que salir a estrecharse, a calentar antes del juego. Y pasa rápido, pero se trabaja mucho. ¿Tú cerraste en Toronto en tus propios términos? ¿Fue así? Si tú le pudieras para atrás, el reloj le diera para atrás en marcha en algo. Háblame de eso. No es difícil verlo así, como en perspectiva en este punto de vista, pero yo hubiese querido terminar mi carrera en Toronto, pero no estaba todo en mi control. Y eso es otra cosa que como atleta y profesional uno tiene que aceptar, que bueno, no de vez en cuando, la gran mayoría de las veces, todo no está en tu control. Entonces tú tratas de buscar la forma de ubicarte en posiciones lo más beneficiosas para ti en cuanto tú puedas controlar. Pero en Toronto me fue muy bien, obvio que fueron los 10 años mejores de mi carrera, me encanta, los fanáticos me aman allá y yo lo amo a ellos y disfruté muchísimo mi época en Toronto y mi carrera de béisbol en sentido general floreció ahí y siempre estaré agradecido, pero a veces uno no puede controlarlo todo, sino que seguí con varios equipos después al final y así fue que, por lo menos hasta ahora, se ha quedado todo. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Va a estar bastante difícil volver, pero yo no me rindo nunca. Sí, yo sé que tú no te rindes. Pero antes de José, y hablando, ¿verdad? Con la confianza de los años que tenemos, quizás tú no crees que quizás cuando tú dijiste que tú no ibas a dar descuento, cuando llegaste al entrenamiento, que yo no voy a dar descuento a nadie, ¿tú no crees que quizás eso a ellos no les gustó a Toronto? No puede ser. Y claro, uno siempre que tiene situaciones donde no obtiene el resultado que uno buscaba, uno siempre trata de analizar y buscar la forma de pensar, bueno, ¿qué pude haber hecho diferente para cambiar el resultado? Pero en realidad tú no sabes si en realidad hubiese cambiado el resultado. O sea que yo trato de no como maltratarme mentalmente mucho, tratando de tener esa forma de pensar de bueno, fue mi culpa, lo hice mal, debí haber hecho esto, no hice lo otro. Yo siempre trato de seguir con la mira en el futuro. Y
Quizás nunca me lo comunicaron, si se sintieron mal porque yo dije lo que dije, pero también fuera muy, como te digo, bastante de la vista corta mía decir en este momento que quizás esos comentarios no me afectaron de manera negativa. Y si lo pudiera cambiar, claro que lo cambiara, pero lo que está hecho y yo hablé del corazón y en el momento me sentí así y quizás me faltó un poquito de madurez y quizás dejé que algunas de mis emociones me afectaran en ese día que hice los comentarios, pero detrás de puertas cerradas yo traté siempre de que mi mensaje no fuera manipulado, como lamentablemente a veces sucede cuando se trata de enviar mensajes a través de medios públicos, que es difícil siempre controlar la interpretación de cada individuo. Y sí, sobre todo la percepción, porque también en ese mundo se habla de lado y lado, y por ejemplo muchas veces dicen, ah bueno, no, le ofrecimos 80 millones, pero la realidad es otra, la realidad es que te dicen, no, espérate, tantos son diferidos, tanto es así, sacrifícate por aquí, o sea, la realidad de la negociación, y en eso yo quiero escuchar tu opinión, o sea, la pelota tiene un lado duro, José, un lado muy cruel, quizás más que cualquier negocio, porque la gente lo ve como espectáculo, pero ese negocio de la pelota es un negocio duro. Todos los negocios son duros, y cada quien está jalando para su banda, porque todo el mundo quiere salir ganando, ¿me entiendes? Pero todas las negociaciones individuales de peloteros son individuales, valga la redundancia, ¿me entiendes? O sea que es difícil opinar y analizarlo como en sentido general, pero sí, eso pasa, que a veces dicen una cosa que no es, a veces liquean una información para meter presión, eso sucede. Exacto. Eso es práctica común. ¿La oferta de Toronto no te gustaba en el momento? No, es que en realidad no hubo una oferta tangible en realidad. Ok. Yo regresé, acuérdate que después del contrato a largo plazo, había una opción, me la cogieron, yo volví y regresé por un año más, pero después no hubo otra oportunidad de regresar. Ok, ya entiendo, perfecto. Dices que no te rindes, te hemos visto lanzando. ¿De dónde viene eso? ¿Tú tenías un sueño de pichar alguna vez? ¿Alguien habló contigo? Tú eres muy metódico en lo que tú haces, tú no haces nada lo loco, ¿eh? Vamos a estar claros, o sea, tú no obras por chepa ni inventar, que quede claro eso. Sí, pero como tú sabes que yo soy un tipo activo y a mí me encanta la pelota, yo amo la pelota. Y todo el que me conoce a mí sabe que yo con el picheo siempre he sido un viciado, como dicen allá, desde carajito. Incluso en la universidad cuando yo vine, yo era el cerrador, yo pichaba. Okay. Y todos los días cuando yo salgo al terreno, todo el mundo calentando, soltando el brazo, los infiles tirando por aquí y por allá, y yo siempre con mi mecánica de piche. Cosa mía. Sucede que Stroman es un vecino y un buen amigo y necesitaba a alguien con quien soltar el brazo. Y yo de vez en cuando me subo a la lomita y tiro para el picheo. O sea que uno nunca sabe lo que puede venir en el futuro. Yo nunca tuve un plan así de que, yo quiero pichar en Grandes Ligas, déjame ponerme para eso. Eso no es verdad. Imagínate, yo con esta edad sería algo como medio no tan real o tan tangible. Para obtener, convencer a toda esa gente de que yo voy a pichar. Si sucede que hay una oportunidad, por ejemplo, mi papá es ciudadano español y el equipo de España tiene que clasificar para el Clásico Mundial y ellos están un poquito flojos y yo me siento en salud y un día necesitan que yo piche, sucedió. No es que yo tenga un plan de volver a Grandes Ligas como pitcher, yo soy bateador y yo sé que yo puedo seguir dando aportando a un equipo ganador en Grandes Ligas, pero imagínate, como te digo, a veces hoy en día es difícil controlar los mensajes y porque un amigo tuyo sube un video tuyo fichando y exprese su opinión y diga un comentario y se escriban 20 artículos a partir de ese post en social media, imagínate, ¿qué puede hacer uno? Tener conversaciones así en plataforma como esta, en frente a los fanáticos de cara a cara para que ellos vean en realidad qué es lo que uno piensa. ¿Tú tienes algunos picheos que tú manejas? Todo el que ha pichado en su vida todavía cree que lo tiene. Pero una cosa es yo tirar un bullpen un día en una universidad parando con unos muchachos porque son amigos míos. Y otra cosa es yo enfrentarme a bateadores. No tengo ni idea cómo eso se viera
en realidad en competencia, en un juego, en contra de bateadores, pero vamos a ver si se da que la oportunidad en el futuro aparezca. O sea que tú puedes, pero espérate, pero tú has tirado cambios, por ejemplo, curva, slider, ¿tú has tirado eso? Claro. Pero hasta tú puedes tirar una curva. Pero la curva mía va a 30 millas por hora. Ok, entiendo. ¿Y tú, por ejemplo, tu bola rápida la midieron en un radar? ¿Tú la tirabas 90 millas, digamos? Sí. Ok. ¿Pero en la actualidad, vino... en la actualidad o en mi vida entera? Ahora, recientemente, ahora. Como 90-91. 90-91. Ok, y tú tiras una curva y tiras un slider, pero tú pichu, mini en Grandes Ligas. No, porque es que yo no me he puesto a eso, porque imagínate, se me cae el brazo. Okay. El brazo hay que condicionarlo y dedicarse a eso. Me voy a poner para... Porque okay. Si no, empiezan los dolores. Eso de pichar no es así tan fácil. Pero okay. Tirar recta, eso es lo mismo que tirar una pelota. Ya entiendo. Buena aclaración. Entonces, pero ¿tú crees que tú todavía puedes batir en Grandes Ligas? Pero claro, ¿y por qué no? A pesar de la inacción. Sí, pero es claro. Si no, yo hace rato que hubiera anunciado mi retiro yo mismo. Ok. Tú no lo has anunciado porque tú te sientes todavía en capacidad de llegar a Grandes Ligas, ponerte un uniforme y rendir. Yo no lo he anunciado porque no siento la necesidad de retirarme. Bueno, pero si tú no sientes la necesidad, porque tú te sientes en capacidad, porque tú lo que no vas a pasar vergüenza, me imagino. ¿Pero qué significa pasar vergüenza? Explícame. No ser algo parecido al José que hemos visto, a no competir como tú. Pero eso en mi opinión no es pasar vergüenza. Ok. ¿Y qué sería en tu opinión? No, es porque eso fuiste tú que lo dijiste, yo no sé. No, o sea, yo te digo. Aunque si tú te sientes en capacidad de jugar, tú no te vas a retirar. Claro. Pero yo te digo pasar vergüenza porque tú has visto mucha gente que no son ni sombra o reflejo de lo que una vez fueron. Y yo me imagino que tú a eso no vas a llegar. Es que el futuro nadie lo puede predecir. Yo no sé si mañana me voy a ponchar y eso yo lo podía haber dicho en el 2010. Al otro día, qué sé yo, te voy a decir, ¿la voy a sacar dos veces? No, no, nadie adivino. Y nadie te puede decir, voy a batear 250 con 30 jonrones, eso no es verdad. Tú sales al terreno a dar lo mejor de ti. Y al final de la temporada, hay que mirar para atrás, ver que, dime, esos fueron los numeritos, ¿ya? Pero es que el béisbol no es eso, el béisbol es un deporte donde tú vas, sales a competir, a ganar el juego, a ganarle al contrincante. Y a veces se gana con un jonrón, que se ve bonito, un hit, cuatro RBI, una anotada, y a veces con un rolling al short, que bateo 0-0-0, pero cogiste la empujada y el equipo ganó. Todo es contexto, todo en el momento, todo es... ¿Me entiendes? O sea que no sí, se puede, el béisbol no se puede analizar de manera así tan generalizada, porque no es justo para nadie. No, pero yo te lo digo es, cuando tú, por ejemplo, tú me dices que tú te sientes en capacidad de batir en Grandes Ligas, ya, ahí está mi respuesta. Porque exacto. Tú te sientes en capacidad. Si tú dudaras de ti, tú no lo aspiraras. Exacto. Que es lo que, a donde voy. ¿No te han hecho oferta, José? ¿No han hablado contigo para que tú vuelvas al juego? Bueno, recientemente no. El año pasado hubo un par de ofertas de contratos de ligas menores, pero situaciones que yo no sentía que iban a ser el fruto de una oportunidad real de volver a un equipo de Grandes Ligas a contribuir. Y por eso no la acepté. Okay. Eso entonces, es lo bueno, de, por ejemplo, de tener una carrera exitosa y de haber jugado mucho tiempo en Grandes Ligas, que ya no hay que jugar por obligación, sino... Si tú sientes que te dan un rol que tú aceptas, que tú sientes que tú lo puedes cumplir y que va a ser, que tú no vas a hacer una carga, que tú vas a contribuir y vas a ayudar. Y esas condiciones se miden, un jugador que tiene más de 10 años en Grandes Ligas siempre va a aceptar una oportunidad de jugar. Okay. ¿No te ha pasado por la cabeza ser un two-way player? No, es que yo no soy pitcher. Bien. José, eso de jugar con España en el Clásico Mundial, ¿eso es una posibilidad? ¿Tú lo has acariciado realmente? ¿Lo has evaluado? O sea, ¿cómo está eso ahora mismo en caso de que llegue? Bueno, la selección española tiene años comunicándose conmigo desde que ellos se enteraron que mi papá es ciudadano español.
pero yo soy dominicano y mi preferencia es jugar con República Dominicana. Y siempre y cuando ellos quieran, yo estaré ahí de coach, de lo que sea. Pero hay que ser realista. Y si tú te pones a ver en grandes ligas la cantidad de jugadores jóvenes dominicanos que hay que van a ser superestrellas, que seguro van a jugar a diario en el roster del Clásico por República Dominicana, la posibilidad de que ellos jueguen no la conozco, porque todavía no han elegido ni siquiera el manager. O sea, hay que ver. Pero esto es un plan B, ¿me entiendes? Ok, perfecto. Dice Laureano que cómo está el slider, Ramón Laureano. Ven para Tampa para picharte un ching. Para que digas tú, porque yo no sé. Para que lo vea. Entonces, me pregunta un amigo, y la veo válido la pregunta en el chat, que por qué tú eres tan bajo perfil. O sea, ¿por qué estás así y más en los últimos años? Pero, no, o sea, expándete un poquito, a ver si entiendo, porque no quiero especular. Dijo él que, porque, por ejemplo, en redes sociales, que por qué le bajaba un poquito. Bueno, cuestión de aprovechar ya lo que la vida te otorga. Si ya yo no tengo que estar tan activo por cuestión de estar promocionando el juego, de estar promocionando marcas por contratos y obligaciones que tenía. Yo siempre he sido bastante privado. Si tú te pones a chequear el historial mío de las redes, yo nunca he estado constantemente subiendo fotos de mi vida personal. Pero eso es elección y siempre ha sido así. O sea que en ese sentido no ha cambiado, pero ya como tengo menos actividad, porque tengo menos obligaciones, entonces la gente quizás cree que yo estoy un poquito retirado, pero yo estoy ahí. Lo único que no, yo nunca fue mi costumbre de mi vida personal estar subiendo fotos y comentarios y posts todo el tiempo. Ok. Háblame de Lidón. ¿Por qué no has jugado en la pelota invernal en los últimos años? Bueno, hay que también saber manejar su cuerpo, porque cuando tu cuerpo es tu herramienta número uno de trabajo, uno tiene que tener un buen balance. Y yo duré 9 años pisado jugando, empezando en liga menor, liga de instruccional, liga de invierno, sprint training. Fueron 9 años pisado sin descanso, quizá una semana o 2 semanas aquí allí, pero ya después de 9 años fijo en esa rutina, hay que aprenderse a manejar. Y en esos momentos también llegaron contratos a largo plazo, hijos, mis niñas nacieron, tiempo con la familia, ya tampoco hay esa necesidad constante de estar buscando maximizar ya el ingreso. Uno se tiene que manejar de esa manera si uno quiere tener una carrera larga. Y yo creo que fui prudente, que traté de jugar lo más que pude, y así fue que decidí manejarme. Eso está descartado ya por lo que queda. No te veremos aquí una vez más, por lo menos, antes de... Yo nunca voy a decir nunca, pero no está en los planes directo ahora mismo. Pero todo puede cambiar, como te digo. Vamos a ver en qué fecha ponen el torneo de clasificar para el Clásico. Vamos a ver en qué fecha ponen lo del torneo de clasificar para la Olimpiada, que yo ahí también iba a participar con el equipo dominicano. Hay que ver si esos juegos y el Licey me recibe, pueden servir de preparatorio para uno de esos dos torneos, o yo puedo ayudar al equipo a ponerse en una buena posición para el round robin. Con gusto lo haría, pero vamos a ver lo que tiene el futuro. Hasta ahora no hay planes fijos para jugar en Lidón. ¿Verdad que tú ibas para el clasificatorio? Tú estabas en esa nómina que estaba ahí. Como jugador de posición, ojo, que quede claro. Jugador de posición. José, ¿tú estás preparado para una vida sin béisbol? Pero claro, la vida mía sin béisbol empezó el año pasado. Ya yo llevo 18 meses, 24 meses casi en eso. O sea que esa es mi vida. Lo que pasa es que yo siempre voy a mantenerme activo con mi ejercicio y con todo. En ese sentido, mi cuerpo nunca va a no estar en condición física. Lo que pasa es que uno, mientras más tiempo pasa que tú no juegas y no tienes competencia de alto nivel, ya es más difícil hacer el ajuste cuando uno regresa. Sí aparece esa oportunidad. ¿Tú
¿Tú has sido cuidadoso con tu dinero? Yo quiero pensar que sí. Okay. Tú no, tú entiendes que a veces el no pensar con tiempo sobre eso, y lo hemos visto en otras carreras, yo te lo digo porque hemos visto quizás otra gente que no cuida mucho su dinero, y siempre trato de que en estas entrevistas le quede un mensaje a quien va subiendo o a quien está en este momento llevando una vida que económicamente tiene holgura, que sepa que eso no es para siempre. Por eso fue que te hice la pregunta, en ese Sí, sentido. no, claro, te entiendo. Y eso es un tema bastante delicado porque las situaciones individuales de cada persona y de cada familia hay que tenerla en consideración cuando uno va a dar consejos. Y por eso también es difícil hablar en sentido general, pero yo creo que en mayor cantidad de oportunidades, cuando tú puedas, si puedes ahorrar un poquito más, yo se lo exhortaría a todos los muchachos, no solo a los atletas, pero a todo profesional que deben un salario, que guarde un poquito para después, porque tú nunca sabes lo que va a pasar en el futuro. Okay. ¿A ti te gustan los negocios de bienes raíces? ¿Te gustan del área tecnológica? ¿Cuáles son los que más te gustan? No, si tú supieras que yo no me he expandido tanto en cuestión de negocios, yo me he enfocado en tratar de configurar un equipo de asesores que me ayuden a mí a tomar buenas decisiones y yo en realidad dejo que esos asesores hagan su trabajo y me dejo ayudar y trato de minimizar la cantidad de errores que yo cometo y aprender de los errores cuando lo cometa, porque eso va a pasar, todo el mundo comete errores. Y nada, hasta ahora me ha ido bien y no me puedo quejar. Yo quisiera que seguir teniendo la misma suerte en el futuro y seguir aprendiendo, porque eso es parte de un proceso de aprendizaje que la vida, eso nunca para, eso es hasta que no estemos aquí. Y es ahí es que yo pongo mi enfoque, en seguir aprendiendo. Pitcher más difícil que te tocaron a ti. Bueno, para decirte más difícil, vamos a decir con lo que tuve menos éxito. Zurdo con Sisi Sabathia y derecho Ubaldo Jiménez. Dos tipos que me lo encontraba extremadamente incómodo. El timing de los dos como lanzadores tenían como una pausita en el medio del delivery y me sacaban de ritmo, papá. Nunca, nunca pude. Y más que los dos, tiraban durísimo en el principio de su carrera. Después, los dos, cada uno, diferentes razones, lesioncita aquí, lesioncita allá, y el tiempo cuando pasa, fueron perdiendo velocidad, pero tremendo pitcher los dos. Pero nunca pude, ni cuando tiraban duro, ni cuando tiraban un poquito menos duro, nunca pude con ninguno de los dos. Tus ídolos en la pelota, cuando iba subiendo, un pelotero que tú siempre has admirado. Americano Ken Griffey Jr., dominicano Manny Ramírez, Sammy Sosa, Tony Fernández, esos fueron mis ídolos. ¿Qué tú admirabas, por ejemplo, de cada uno de ellos? Su talento y su habilidad jugando en el terreno de juego. Eso era lo que yo podía ver, ¿me entiendes? En esa época cuando yo era más joven, era difícil conocer a los jugadores y a los atletas de manera personal. Tú no tenías este acceso con las redes sociales y cómo se ha desarrollado la tecnología en el pasado. Eso era ver numeritos, ver la portalita y a veces en ESPN lo que ponían. ¿No los trataste siendo estando como activo? Sí, a todos lo traté. Ok. José, ¿tú crees que es justo que a ti te recuerden siempre por el bat flip? Si es justo o no es justo, no importa, pero es un momento bueno y yo lo disfruté muchísimo y simboliza el éxito que tuvimos esa temporada en Toronto, o sea que yo no me quejo. Si tú tienes el chance de hacerlo, lo vas a hacer de nuevo. Es una pregunta un poco difícil, porque imagínate, responderla sería de implicar o querer dejar dicho que yo lo planeé o que yo lo quise hacer. Eso fue algo espontáneo que salió. O sea que no sé si lo hubiese, si pasa de nuevo, no sé si lo hiciera de nuevo, porque yo no lo pensé. Eso salió de mí en el momento y Pero tú te gozabas tus jonrones porque no, ese fue el mayor bad flip, pero en otro tú lo hacías. sí, pero no,
no muy a menudo y tampoco tan pronunciados, pero todos los jugadores lo hacemos, o sea que yo no soy el único. Y el backflip, eso del backflip, eso no viene de ahora, eso viene de los años 70. Y yo crecí viendo jugadores en grandes ligas flipeando el bate y jugar con perreo y con tigueraje y con flow, como dicen. O sea que eso es, todo el mundo tiene su estilo y eso es parte de la figura completa de lo que es un pelotero. Tú eres pro perreo. Es que no te puedo responder esa pregunta tan directa porque yo creo que el juego también se merece su respeto, que hay que respetar el juego en sentido general, que no hay que querer humillar al contrincante, pero jugar con estilo, jugar con emoción, si eso tú lo defines como perreo, eso yo te lo dejo a ti, pero yo creo que sí, que el juego hay que jugarlo con un poquito de piquete y con calentura y con emoción y con tigueraje, o sea, eso es parte de cómo yo aprendí a jugar a béisbol, ¿me entiendes? Y yo creo que eso debería ser parte del juego, del total del juego en béisbol en sentido completo. Pero quizás al pitcher le dan un poquito más de leeway, ¿tú crees? Porque los pitchers no se atacan tanto como los bateadores. Quizás, pero no importa. Si es así, es así. Y además, los pitchers hay que cuidarlos también porque son, como quien dice la niña linda, porque son los que se fajan 7, 8 y 9 innings a tirar bola para abajo. O sea, no es todo el mundo que lo puede hacer. Hay que cuidarlo también, pero imagínate, ese es el deporte. No podemos sentarnos aquí a tratar de criticar ni arreglar todos los detallitos del juego. Que siga cambiando, que siga evolucionando y que se disfrute en todo momento. La gente en los 70 disfrutaban, en los 80 disfrutaban, en los 90 disfrutaban y en el 2050 van a seguir disfrutando. Okay. No hay que ser tan estricto como que hay que hacer esto, no se puede hacer lo otro. No estamos jugando golf, o sea, no es un juego como. Es un juego que lleva mucha emoción y yo creo que eso acentúa la relación del fanático con el juego y eso yo creo que es bueno en sentido general. Sin embargo, a ustedes cuando lo van criando en liga menor, cuando lo están formando, le avisan contra eso. ¿O me Ha equivoco? cambiado mucho. Lo que pasa es que también, como va cambiando la composición de la mayoría de los jugadores de grandes ligas, que ahora son muchísimo más jóvenes que antes, también cambia la opinión, cambia la actitud, cambian los rasgos comunes entre los jugadores. O sea que si tú llegas a grandes ligas y la edad promedio es 29, hay muchísimos más jugadores con más de 35 años y si ellos deciden como conjunto que es mejor jugar el juego sin, qué sé yo, escupir en el piso, hay que aceptarlo. Pero si pasan 15 años y la edad promedio baja 5 años, hay muchísimo menos jugadores viejos. Y si los jóvenes quieren jugar, tirándose de cabeza y dando vueltas en maroma, ¿qué tú puedes hacer? Hay que aceptarlo. Ok, está bien. José, no te puedo dejar ir sin hacerte esta pregunta, pero en el sentido no de buscar nada que genere controversia, ni mucho menos. ¿Alguien intercedió contigo y con Odor después del tiempo? ¿Se hablaron de lado y lado con lo que sucedió? ¿Alguien trató de que ustedes hablaran? ¿Tú hablaste con él? ¿Él habló contigo? ¿O eso se quedó así? No, eso se quedó así. Pero nadie quiso hablar por intermediario entre ustedes, nadie. Que yo sepa, ¿no? Ok. ¿Tú lo perdonaste? No, yo me olvidé de eso. Yo solo lo solté en banda. Yo me olvidé de eso. Y uno aprende de los errores y ya, más nada. Yo eso es una experiencia que tuve y ya. ¿Por qué tú lo consideras un error? Como cuando te pasan cosas de sorpresa y tú te sientes como que, ¿me entiendes? Que no necesariamente te proyectaste como tú eres en realidad. Okay. Yo creo que eso es un error, ¿me entiendes? Entonces yo no creo que yo me maneje de la manera que yo normalmente me manejo,
y ya. Okay. O sea, ese no es el José Bautista que él se conoce y que otras personas conocen. No, yo no soy una persona de pleito, no me gusta estar peleando y mucho menos en sitio público. Y eso es un mal ejemplo para los niños que están viendo los juegos. O sea, yo no me manejo así. Pero, nuevamente, algunas cosas no están bajo tu control. Y yo me pude haber manejado mejor, no lo hice, fue un error, aprendí y para adelante. Okay. ¿Y si te toca ser compañero de él mañana, sería compañero sin problema? Bueno, si yo quizás en 20 años vamos a vivir en la luna, pero esa respuesta te la doy si necesito dártela después. Okay, ya yo entendí. Para buen de dos pocas palabras bastan. José, gracias por tu tiempo, hermano. Acordamos un tiempo, ¿verdad? Prudente en esto. Yo te lo agradezco. Como siempre, tú eres frontal, cuidadoso con tus respuestas. No eres una persona que evita caer en terreno, ¿verdad? Que no tiene que caer. Pero de todas formas, ¿qué podemos esperar de ti? ¿Qué te queda a ti? ¿Hay algo pendiente que te queda a ti en pelota que tú sientes que no lo tuviste y que quisieras tenerlo? Todo el jugador que jugó profesional y que llegó a grandes ligas, que no ganó una serie mundial, va a decir eso, pero eso es, imagínate, básico. A nivel personal, yo me siento satisfecho con lo que yo hice, por el tiempo que lo hice, y creo que mi carrera fue bastante bonita y la disfruté muchísimo. Y si ya no vuelvo a jugar en grandes ligas, yo estoy contento. No Qué creo que bien. tenga ningún capítulo abierto que tenga que cerrar, no. Ok, perfecto. Un mensaje a la fanaticada que te ve, a los que tienen hijos, los jóvenes que están buscando firmar en pelota, los que tienen los que están buscando un sueño, que quieren ser como tú, los que tú eres su ídolo. No, que trabajen mucho, que sean inteligentes, que aprendan, que absorban mucha información, que el que siempre tiene ese tipo de proyección y se maneja de esa forma, cuando pasa el tiempo, es una persona mucho más completa y inteligente. Yo creo que si se mantiene enfocado en trabajar fuerte, tan fuerte en el terreno de juego como fuera del terreno de juego, ya sea en cuanto a educación y en cuanto a ser buena persona y un buen contribuyente a la sociedad, que lo hagan. Qué bien, qué bien. Arnaldo Pacheco te manda saludos ahí, amigo y seguidor tuyo. Pacheco, la gente del San Juan Bautista. Exactamente, estuvieron juntos allá. Bueno, José, pues, ¿tú jugaste en la Liga Quique Cruz, José? Yo jugué casi en toda la liga de la capital. Ok. Yo jugué Qué en la Liga Enrique Cruz, fue mi personal, pero yo empecé con la Liga Abraham, que jugábamos en el Centro Olímpico, jugué en la Liga del Banco Central, jugué en la Liga Camilo, que es por ahí en Pantoja, con la gente de Coco Cordero. Y hubo unas cuantas más, lo que pasa es que se me escapan los nombres ahora mismo. Está bien. Pues gracias, José. Un placer inmenso. Bendiciones y continuamos en contacto. Y gracias por la entrevista, de verdad. No, gracias a ti, ya tú sabes, un saludo a todos.